Congresista llama delincuente político al presidente Petro, generando fuertes reacciones. Tras la palabra de José Jaime Uzcategui, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, desde la mesa directiva salió en defensa del presidente Gustavo Petro. En medio del debate sobre seguridad y riesgo electoral que se hizo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes durante dos sesiones, José Jaime Uzcategui, congresista del Centro Democrático, afirmó que el presidente Gustavo Petro era un delincuente político, cuando dijo que cuando muchos creían que Rodrigo Londoño sería uno de los últimos guerrilleros del país. El representante del Centro Democrático dijo, dos puntos, aquí el delito político debería incluso desaparecer en Colombia, si tenemos un delincuente político como presidente de la República. Para decirnos que en este país se transformó, esta vía se respeta, las elecciones son libres, el presupuesto no se lo roban y la tranquilidad de todo el pueblo colombiano. Tras las palabras del congresista, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco desde la mesa directiva salió en defensa al presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro ha sido coherente y consecuente con su lucha política y no puedo quedarme callado. Cuando en este escenario se trata de mala manera a un hombre que le cumplió al país y le jugó a la democracia y denunció, como ustedes lo saben, las malas relaciones de algunos miembros de la fuerza pública, que no de todos, con el paramilitarismo, expresó. Pero no fue la única respuesta de Velasco al congresista de la oposición que se encontraba en su curul. No me parece prudente que se le dé un tratamiento al presidente como el que se le quiere dar, y como ministro y miembro de este gobierno. Así, con el respeto que nosotros tratamos a nuestros contradictores cuando hacemos un debate, pedimos el mismo respeto, el respeto que se ganó Gustavo Petro cuando tuvo el valor de dejar las armas, puntualizó el ministro del Interior. Tras lo anterior, otros congresistas de los partidos de gobierno respaldaron al jefe de Estado y pidieron respeto por la dignidad que tiene.